Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Julio Verne, el gran fabulador de universos imposibles, dijo que todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre más acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación. Efectivamente, muchas de las ciudades inventadas en tiempos pasados son una realidad hoy en día. De hecho, Julio Verne escribió una magnífica novela, París en el siglo XX, en la que habla de la sobreinvención, de la electricidad, de cómo cambia la vida de los habitantes a partir de ese hecho. Es un caso particular, pues habla, en efecto, de una ciudad que existe, pero en su libro se convierte en una ciudad inventada. Muchas de las ciudades que han inventado los escritores han cobrado vida por sí mismas. De hecho, uno quisiera que existieran e incluso poder visitarlas. ¿No se emociona cuando escucha, por ejemplo, El Dorado, Atlántida, Utopía? Pues bien, hoy hablaremos de las ciudades inventadas, fantásticas y reales, pero no por ello menos anheladas. También hablaremos de las ciudades que han creado los escritores, mapas de la imaginación. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Atlántida, ciudad de la que Platón habló en sus diálogos. Es una ciudad inventada cuyo relato de su existencia pasó de boca en boca hasta quedar puesta en el papel. Durante mucho tiempo se ha creído que esa ciudad realmente existió e incluso hay quien ha buscado sus ruinas. Se supone que esta ciudad se encontraba en algún lugar del Mediterráneo y fue fundada bajo la advocación del dios Neptuno. Fue una ciudad gobernada por una asamblea de reyes, con un ejército poderoso y abundante riqueza natural, con cultos bien establecidos. Finalmente, la ciudad habría sido destruida para castigar la soberbia de sus habitantes que habían olvidado las tradiciones de sus mayores y la enseñanza de los dioses. Heinrich Schliemann, un arqueólogo alemán, descubrió la mítica ciudad de Troya que se menciona en la Ilíada en 1870. Este descubrimiento reavivó el interés por encontrar Atlántida, de modo que historiadores, arqueólogos e investigadores se volcaron en su búsqueda y aunque han encontrado algunas coincidencias de topónimos reales con los de Platón, la existencia de la ciudad sigue siendo un misterio. Usted se va a acordar, Wonderland, el país de las maravillas. Es uno de los lugares inventados más fascinantes y aunque no se trata propiamente de una ciudad, sí es un sitio que muchos quisiéramos conocer. Jardines, un enorme bosque, un océano, laberintos, casas encantadas con puertas que cambian de tamaño, múltiples posibilidades para tomar las decisiones más descabelladas. Este mágico lugar bajo tierra, como seguramente usted recuerda, está gobernado por cuatro reyes y reinas. Reyes de corazones, de picas, de diamantes y de tréboles. Los habitantes no son menos excéntricos animales parlantes como el gato Cheshire, el conejo blanco y la oruga azul. Humanos peculiares como el sombrerero loco y sin duda alguna la reina de corazones, Wonderland. El escritor italiano Italo Calvino publicó por primera vez Las ciudades invisibles en 1972. Se trata de crónicas de ciudades imaginadas clasificadas en 11 series de 5 ciudades cada una y reagrupadas en 9 capítulos. Cada capítulo se abre y se cierra con reflexiones y comentarios entre Marco Polo, el explorador, y Kublai Khan, emperador de los tártaros. El objetivo del emperador es conocer su vasto territorio a través de Marco Polo. Dentro del compendio de estas ciudades imposibles, encontramos, por ejemplo, una ciudad telaraña suspendida en un abismo, una ciudad microscópica que se ensancha y termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión, una ciudad bidimensional. Pero sin duda, lo más interesante de este libro no reside en lo fantástico, hermoso y a veces terrorífico de las ciudades inventadas, sino en la reflexión. Siempre que hay una discusión de lo que es una ciudad, se tocan varios puntos, como la ecología, la saturación, el abuso de la tecnología, la urbanidad, entre otros temas.
El propio escritor afirma que el objetivo de Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, que son un conjunto de memorias, deseos, lenguaje. El libro se abre y cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en ciudades infelices. Las ciudades son el espacio en el que habitamos y la forma definitiva de organización, aunque hoy pareciera que las grandes ciudades, sobre todo, se han convertido en un caos y en un peligro. De hecho, la evolución de las aglomeraciones urbanas son determinantes para el futuro del planeta y de los ciudadanos. La vigencia de este libro se refleja en la siguiente afirmación de Ítalo Calvino. No podemos dejar de buscar la ciudad utópica, aunque no la descubramos, y para encontrarla, es necesario entender la complejidad de los sistemas urbanos para mejorarlos. De la mesa de novedades, en este caso, una mesa puesta en el patio de una antigua vecindad de la calle de Nicaragua, en el centro histórico de la Ciudad de México. He reunido aquí algunos libros de editoriales mexicanas. Algunos les llaman independientes, otros les llamamos editoriales de acento e imaginación mexicanas. Este libro magnífico de Tumbona Editores, El arte del paseo inglés, es realmente una maravilla preparada por Luigi Amara, que selecciona y prologa ni más ni menos que relatos de De Quincey, Hazlitt, Dickens, Stevenson, Wolfe, Huxley, entre otros autores. Es un libro magnífico. No se lo pierda. El arte del paseo inglés, Tumbona Editores. De la editorial Almadía, la editorial oaxaqueña dirigida por Guillermo Quijas, La tristeza del leopardo de las nieves, traducido por Paula Abramo. Este autor brasileño, Joca Reyners Terrón, de la muy potente literatura brasileña, como usted sabe, una de las más poderosas hoy día, probablemente en el mundo, varias generaciones trabajando intensamente y con gran calidad. En esta novela, el mecanógrafo de una comisaría narra los pormenores de los crímenes que ocurrieron simultáneamente una fatídica noche en São Paulo. De la editorial Ficticia, un descubrimiento para mí. Una jovencísima escritora de 22 años, 23 años, Aniela Rodríguez, El confeccionador de deseos, que ha ganado un premio. Son breves relatos que me han impresionado por la claridad, la voluntad de estilo y la profundidad de cada uno de ellos. Aniela Rodríguez. De la editorial Cal y Arena, acabamos de publicar un nuevo título en nuestra colección de ensayo personal, Un bolero para Arnaldo, Memorial personal de Cuba. El periodista y el escritor Rubén Cortés logra en este breve relato de 120 páginas una estremecedora historia de su padre, de Cuba, de la situación cubana, de cómo una historia que quería ser utópica se convirtió en la historia del infierno cotidiano. De Rubén Cortés, Un bolero para Arnaldo, una prosa intensa, bien puesta, ahí donde el periodista ve con toda claridad al escritor que ya es Rubén Cortés. Y de la editorial Páginas de Espuma, Alberto Chimal, Los atacantes. He leído este breve libro y he quedado realmente hechizado por su claridad, por su voluntad de imaginación, por su estilo. Si lo encuentra, no se lo pierda. Los atacantes, de Alberto Chimal, un escritor que ya tiene una obra considerable en las letras mexicanas. Editorial Páginas de Espuma, la mesa de novedades. Algunas ciudades nunca han existido. Sus calles y sus plazas son desprendimiento de la mente creativa de algunos escritores. Seguramente usted ha oído hablar de Macondo, el mítico lugar donde ocurre 100 años de soledad y también ocurren otros libros de Gabriel García Márquez. Como muy pocos escritores, García Márquez creó toda una vida imaginaria alrededor de Macondo. Una hazaña en la cual una generación de niñas se llamaron Amaranta. Un mundo en el cual Óscar Chávez cantaba la cumbia de Macondo, un lugar donde todos saben quién es Aureliano Buendía, un universo donde 100 años de soledad le suena a millones y millones de personas como el sitio de la fundación del mundo, el principio de la creación,
el último enclave de la literatura. Escuchen esto. Uno de los escritores que más admiraba precisamente García Márquez, William Faulkner, inventó Yognapatawpha, un sitio donde transcurren varias de las novelas faulknerianas. Se trata de un condado ficticio al noroeste de Mississippi, entre dos ríos, Tlachchi y Yognapatawpha. Agua que fluye lentamente sobre la pradera, decía Faulkner, que quería decir el nombre del lugar donde ocurren sus novelas. En Absalom, Absalom, Faulkner hace una descripción completa del lugar. La crítica ha puesto e impuesto algunas novelas de Faulkner como canon notable. El sonido y la furia, Mientras agonizo, Luz de agosto. Desde luego, estoy de acuerdo. No más faltaba, pero sigo pensando que sus cuentos contienen obras maestras. Pienso en Una rosa para Emily, Todos los pilotos muertos, Ad Astra, Victoria. Estos relatos para mí contienen al gran Faulkner. Cada vez que leo estos cuentos, renuevo mi certeza de que Faulkner es efectivamente uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Leía a Juan Carlos Onetti en la década de los años 70 y juré que nunca lo abandonaría. Si usted no lo ha leído, es una persona afortunada, pues podrá conocer por primera vez a uno de los grandes escritores de Hispanoamérica. No exagero. Y precisamente Onetti creó un lugar un tanto faulkneriano donde ocurren sus novelas, Santa María. En la vasta obra de Onetti existe lo que se conoce como Trilogía de Santa María, La vida breve, El astillero y Junta cadáveres. Pero Santa María aparecerá con definitiva intermitencia en toda su obra. Por cierto, imaginen ustedes a estos dos grandes finalistas del premio Rómulo Gallegos del año de 1967. Juan Carlos Onetti con Junta Cadáveres y Mario Vargas Llosa con La Casa Verde. Ambas novelas de tema prostibulario. Tiempo después, Onetti bromeaba y decía, el burdel de Vargas Llosa era mejor, tenía orquesta, el mío no. Vuelvo, como en el caso de Faulkner, a los cuentos de Onetti, únicos y extraordinarios. De verdad, no exagero. Bienvenido, Bob, tan triste como ella, Esber en la costa, Un sueño realizado, El infierno tan temido, La novia robada. Estos relatos figuran como piezas centrales no solo de las obras de Onetti, sino de las letras latinoamericanas de todos los tiempos. En este espacio usted encontrará un escenario en el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El orden es el placer de la razón, pero el desorden es la delicia de la imaginación. Paul Claudel. Hemos llegado al final de esta misión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.